Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Me tomé la libertad de hacer el... Bueno, no hice el contrarreloj de Flammy Passion, pero sí he hecho el de Gone Tomorrow. Y vamos a hacer... Hoy toca Orange Asphalt, a ver cómo me va. Sé que no voy perdiendo vidas ni nada por decirlo en ese juego. Nunca pierdo vidas. Solo es correr. Solo es correr, alcanzar el primer lugar y listo. Ahora los coches del Sheriff Cortex ya se mueven. Ups, lo cual... Ocasiones puede hacerme chocar. Ya lo de la gema, ya me olvido. Ya lo puedo hacer por fuera. Ya voy haciéndolo por fuera de cámara. Y vámonos. Uy, eso estuvo cerca. Y salimos en la rampa. Vámonos. Uy, que pille el... Ese estuvo cerca. Uy, y me choqué. Vámonos. Aún no estamos a tiempo. Y listo. Y saltamos. Y... Y listo. Y listo. Nos acercamos. Y saltamos. Uy. Bueno, pude haber tomado ese turbo. Uy, y casi me sacan. Voy tomando el cuarto lugar. Ahora. Acelerador a tope. Bueno. Otro acelerador y listo. Y parece que no hubo suerte. Bueno, ¿quién diría que lo haría la primera? La diferencia con la remasterización es que uno puede reiniciar sin tener que salir al cuarto de teletransporte y luego entrar ahí. Esa es la diferencia. Ahora vamos a intentar hacerlo bien. Y listo. Vamos por las cajas. Ya veo que los coches del Sheriff Cortex pueden ser fastidiosos. Bueno, tomamos por los bordes las cajas. Y listo. Lo bueno de eso es que farmeamos vidas. Eso es lo bueno de estas pistas. Y vámonos a intentar adelantarnos a esos sujetos. Vamos con el cuarto lugar. Y listo. Uy, se estuvo cerca. Cogimos las cajas. Uy, y no pillamos turbo, pero bueno. No importa. Wow, poquitas cajas las que hay que recoger. Nos faltan 6 cajas. ¿Quién sabe? Ups, y me caí. Bueno, aún me quedan lo de las cajas. Así que... No debería preocuparme por eso. Vamos a mirar. ¿Habrá alguna caja cerca? Y listo. Nos adelantamos a estos sujetos. A estos asistentes de Cortex. Uy, y para... Bueno, no caímos precisamente.
lo cual me sorprende. Vamos a ver si podemos llegar al primer lugar. Y no, no hemos llegado. Estuvimos tan cerca, pero no. Ya no. Esos niveles no los he completado de una vez. Así de una. He hecho varios intentos. Ya sea por las cajas o por el cristal. O por la reliquia. Lo malo de eso es que no hay nada, no puedo retroceder. Vamos por las cajas. Vamos. Recogemos cajas. Tenemos 9 cajas. No vamos ni por la mitad. Y ya llegamos al cuarto lugar. Y listo. Uy. Eso es todo cerca. Y ya. Ya tenemos las 12 cajas. No hemos pillado el turbo, pero no pasa nada. Uy. Bueno. Y pillamos las cajas estas. Uy. Bueno. Me he chocado por las cajas. Hay que calcular esos carros y todo y toda la pesca. Bueno, pillaré turbo. Y listo. Tercer lugar. Y no hemos llegado al primero. De nuevo fallamos. Tres, dos, uno. Y listo. Calculemos. Y listo. Oh, nos chocamos. Qué fastidio es cuando uno choca con unos asistentes de Cortex. Contra esos coches. Bueno. Y listo. Bueno, me desvió. Y listo, tenemos las cajas. Y vamos a pillar turbo por aquí. Y como he soltado el botón, entonces ya... ¿Por qué no logro pillar la caja? Listo. Vamos bien de cajas. Y listo. Lo malo es que derrapa. Vámonos. Listo.
Listo. Y listo. Ya tenemos todas las cajas. Y listo. Bueno. Son como péndulos, esos carros. Y listo. No sé. Bueno. Podría dejarme cerca de la caja, pero no, tenía que ser más, mucho más adelante. Nos falta una sola caja. Tres, dos, uno. Y listo. Y listo. Vámonos. Vamos con 5 cajas. 7 cajas. Bueno. Ahora el objetivo es adelantar todos esos carros que pueda. Uy, y no cogí el turbo para llevar a cabo ese plan. Y vámonos acercándonos un poco más. Y listo. Ya vamos en tercer lugar. Vámonos acercándonos. Y uy, yo quería pillar turbo, no rampa. Pero bueno. Eso estuvo cerca. Y vámonos por el turbo. Y nos chocamos. Y listo. Y al menos llegamos al primer lugar. Tenemos el cristal. Y ahora nos falta la gema. Tanto la gema como la reliquia. Aún queda algo de tiempo para conseguir la gema y la reliquia. Listo. Tenemos contrarreloj. Y esta vez mi objetivo no será... no me acuerdo cuánto tiempo hay que... No puse cuidado cuánto tiempo hay que... Llevamos 7 cajas, por lo menos. Ese es... Eso es un avance. ¡Listo! ¡10 cajas! Vamos por la mitad de las cajas. ¡Listo! No pillamos turbo. ¿What? ¿Cómo es que pillamos 13 y no 14? Al menos haya recogido la gema, por lo menos. Y
Y listo. Quema. Ya tenemos 5 cajas y 7 cajas. Nueve cajas. Eso no importa. Mi objetivo son las cajas. Y listo. Nos acercamos. Y listo. 10 cajas. 10 cajas de 20. 12 cajas. Y 14. Vamos por buen camino. Y listo. Y listo. Pillamos. No hay cajas. Bueno, veo una caja. Y falló. Por lo menos ya sé cómo va lo de las cajas. Siete cajas. Llevamos ahora 9 cajas. Y listo. Diez cajas. Y listo. Y listo. Con tal de conseguir cajas. Listo. Las 14 cajas ya están. Y listo. Y listo. Y vámonos por aquí, Uy, parece. Y listo, tenemos otra caja. La número 15. Y tenemos 17 cajas. 18, venga, 19 y 20. Eso es, ya tenemos, bueno. Nos conformamos con las cajas. Y listo. Al menos tengo la gema. Y listo. Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que se une mi video, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. A El Lucio X, Aritza Vargas, Mega, Lilet Vintage, Nadia García, Supercell, Luda, Carla Velázquez, Lady Leeds y Renzo. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!